quiero dirigirme al señor gobernador de Santa Cruz y al señor alcalde de Santa Cruz. Hemos llegado con la ley 1389 y el decreto supremo reglamentario de 3606. Lo muestro para que los gobernadores, los alcaldes, ahora puedan recurrir a recursos económicos frescos de fideicomiso de más de 2,000 millones de bolivianos. Entonces, quiero hacer recuerdo al gobernador de Santa Cruz que adeuda al ABC de Santa Cruz por contrapar de la carretera Muyupampi y Pati 4,100,000. Construcción carretera Puente Alza, Equile, La Palizada, 18,978,000. Rehabilitación tramo Pisana Comarapa, 8,956,000. Rehabilitación tramo San Ramón San Javier, Concepción Río Uruguayito, 726,000 bolivianos. Construcción doble vía Puente Yapacaní, Puente Chilo, 24,203,000 bolivianos. Construcción carretera El Espino Charagua Boyuibe, 10,612,000. Y aquí también debe un fondo rotatorio de 23,803,000 bolivianos. Construcción Puente El Torno Espejo, 1,904,000. Y del fondo rotatorio debe 5,133,000. Construcción, carretera Santa Cruz, Guarnes, lado este, fondo rotatorio 13,629,000. Y aquí me detengo también para decirle al señor gobernador, está concluido el proyecto a diseño final, la carretera construcción kilómetro 13 Las Cruces, Buenavista. Y tenemos asegurado el financiamiento de 112 millones de dólares por parte de la CAF. La contraparte comprometido por la gobernación son de 70 millones de dólares. Y entonces ahí, señor gobernador, le pido que confirme con una nota oficial si usted va a poner su contraparte. Porque de no hacerlo así, con toda seguridad va a seguir parado esta carretera. Y me dirijo también a el señor alcalde de Santa Cruz. Tenemos parado la carretera que une Santa Cruz con Guarnes. Estoy hablando de la autopista. Ahí, señor alcalde, usted tiene una contraparte también, junto con la gobernación y la alcaldía de Guarnes. Nosotros tenemos garantizados los recursos económicos, pero además de eso, con esta ley y el decreto supremo, ya no hay argumento alguno para no desarrollar las carreteras. Hace unos días bloquearon la carretera Boyuibe-Charagua El Espino, precisamente por la contraparte que debe la gobernación. Entonces, ahora estamos trayendo recursos económicos frescos